¿Qué tal les damos la bienvenida a este espacio del canal del Poder Judicial de la Federación? En esta ocasión vamos a platicar de violencia política de género y para ello estamos con la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez del Tribunal Electoral de Puebla. ¿Nos puede comentar por favor de entrada? Bueno, antes que todo, bienvenida a este espacio. Muchas gracias Juan Carlos, gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir un poco de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, ¿nos puede comentar qué es la violencia política en razón de género? Mira, la ley general eh, de las mujeres para una vida libre de violencia la define como cualquier acción o misión, incluida la tolerancia, que, que es perpetrada por el Estado, por cualquier agente, por cualquier ciudadano, es decir, cualquier persona puede realizarla y tiene como finalidad menoscabar o anular a una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, sea como candidata o sea también ya en el ejercicio del cargo. Esa violencia no es nueva, tiene algunos años. ¿Cómo empezó a identificarse y a plantearse como un problema ya eh, difícil para las mujeres que le estaban representando una barrera para aspirar a cargos de elección popular? Fíjate que es hasta 2020, el 13 de abril de 2020, que se da esta gran reforma importante a ocho leyes federales para poder eh, identificarla y poder sancionarla. Sin embargo. Desde mucho tiempo atrás, los tribunales electorales de todo el país, de las 32, 32 entidades federativas, hemos sancionado este tipo de conductas a partir de tratados internacionales, de la convención de la CEDAW, de distintas herramientas que nos han permitido analizarla e intentar detenerla y frenarla. Pero, digamos en términos generales, ¿cómo es esta violencia? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los casos más representativos de lo que estaban sufriendo las mujeres? Mira, para poder identificarla, básicamente tenemos para ello unos elementos que son básicos. El primero es el que se ejerza esa acción o misión dentro del ejercicio del cargo de una persona o dentro del ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer. Después de ello es que se dirija a ella por el simple hecho de ser mujer. Es decir, que haya un efecto diferenciador, que sea desproporcional, porque hay conductas que son las mismas que pueden ocurrir en contra de un hombre y en contra de una mujer, pero afectan desproporcionadamente a las mujeres, eh, como la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia verbal. Estos elementos que también analizamos nos dicen que debemos establecer ese tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia es? Generalmente es un tipo de violencia verbal o es un tipo de, de violencia escrita. Y eh, finalmente lo que debemos identificar es si se dirigió a esa persona por el simple hecho de ser mujer. Es decir, con este efecto de cargas estereotipadas, con este efecto de situaciones o roles. Que las mujeres hemos eh, milenariamente sido identificadas. Acuérdate que las mujeres estábamos eh, solamente contempladas para lo privado, no para lo público. Y ahora que las mujeres decidimos in este, incursionar en la vida pública, sea a través de los cargos que ejercemos o sea a través de la política, pues es que estos ejercicios, ¿verdad?, Se van, van generando mayor violencia sobre nosotras. Nos comenta que este fenómeno se incrementó, digamos, a partir de la mayor participación de las mujeres en la vida política. Sin embargo, ¿también tendrá alguna relación con el incremento del uso de las redes sociales? Claro que sí, por supuesto. A medida en la que las mujeres han obtenido, hemos obtenido mayor participación en la vida política y también en los cargos de decisión. Pues porque generalmente las mujeres no estaban en cargos o en, en espacios de toma de decisiones, verdad? Estábamos relegadas como a un segundo eh, momento. Pero a partir de que nosotras decidimos incursionar en esta vida pública, pues es que empieza a crecer esta violencia en contra de, de nosotras. Magistrada, esta hay un tanto un poco de confusión en lo que es violencia política en razón de género y lo que es violencia en general que digamos que está sufriendo la población en general. ¿Nos, puedas, ¿Nos podría explicar un poco más de esta diferencia? Claro que sí. Mira, nosotros cuando analizamos un asunto, primero lo que estudiamos es el hecho. O sea, cuál es la. qué es lo que esa mujer considera que está, que es constitutivo de violencia política en contra de ella por razón de su género. Pero hay muchas situaciones, como comentábamos, que suceden. Por ejemplo, algún lenguaje agresivo, algún comentario eh, grosero, que puede ser para hombres y para mujeres. Y solamente cuando se hace, para el caso o, o diferenciando por el hecho de ser mujer, es que podemos darle este tinte de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y es que. Esta violencia simbólica también tiene que ver con estos roles que hemos desarrollado. Y, por ejemplo, tú me podrías decir, no, es que tú deberías estar en tu casa, tú no sirves para juzgar porque tu espacio está en la casa. Históricamente, las mujeres no son buenas para eh, decir el derecho. Y lo mismo pasa en la política. En algunas situaciones y en algunos eh, escenarios, las mujeres se enfrentan a este tipo de comentarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las redes sociales? Pues estamos literalmente a un clic, ¿verdad? A un clic de que todo se haga público. ¿Qué? Pues lo que yo digo, lo que tú dices, lo que yo pienso o lo que tú piensas. Y también se traduce en violencia digital. Nosotros también a partir de analizar distintas situaciones que ocurren en redes sociales, en las distintas plataformas que existen, es que hemos sancionado la violencia política, sobre todo cuando se meten a los perfiles de las mujeres para robar alguna identidad gráfica, para robar alguna fotografía y después pues, ponerle alguna, algún comentario que no tiene que ver con el desarrollo de su función, porque también hay que decirlo. Todos tenemos derecho a decir del desarrollo de la función de un hombre o de una mujer, porque pues no somos servidores públicos, estamos sujetos al escrutinio público. Pero ¿qué es lo que no se vale? Que tú me critiques por ser mujer, que solamente hablemos de cómo me veo, cómo me visto, eh, si uso la falda muy corta, muy larga, si el tacón es muy alto, si es muy corto, si estoy muy gordo o muy flaca, si soy alta o muy bajita. Eso sí tiene que ver con otro tipo de situaciones, pero lo que sí puede la ciudadanía decir es respecto del trabajo que nosotros desempeñamos. Entonces, este tipo de violencia también eh, digital, pues la hemos intentado atajar también a través de distintas sentencias. Precisamente, magistrada, ¿qué están haciendo las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, para atajar, para combatir este fenómeno? Mira, a partir de 2020 es que se genera esta gran reforma y se crea un catálogo de sujetos sancionados. Este famosísimo catálogo de sujetos sancionados que merecería otro programa, ¿verdad? Pero que voy a eh, explicar todo, explicarlo de la manera más rápida que yo pueda. Por favor. En este catálogo se encuentran personas que por parte de la autoridad jurisdiccional ya fueron catalogadas como violentadores. Es decir, primero el Instituto Electoral de cada estado o el Instituto Nacional Electoral realiza una investigación. Esa investigación se pone a consideración del Tribunal Electoral, de cada entidad federativa o del Nacional para que en su caso se determine si existe violencia política de género o no. Si sí existe la violencia política, entonces mandamos a esa persona al catálogo de sujetos sancionados y déjame decirte que hasta el momento, con actualización al día de ayer, tenemos 299 personas en ese catálogo. Pero también hay que resaltar que hay mujeres en ese catálogo. Hay mujeres violentando a otras mujeres dentro de ese catálogo de sujetos sancionados. ¿Qué pasa para quienes están ahí? Pues no pueden contender. El tiempo que nosotros los dejemos en el catálogo, no pueden contender para ningún cargo de elección popular. Ahora, tú me dirás, ¿será efectivo para todos? Podríamos decir, pues para los políticos quizás sí, ¿verdad? Sobre todo si van con miras a una reelección o si van con miras a cambiar de escenario político para ir a contender por otro espacio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los comunicadores? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con gente que no se dedica a la política y que está en el catálogo de sujetos sancionados? ¿Realmente será efectivo ese catálogo? Eh, me parece que, que nos incita y nos invita a otro, a otro programa, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo para tratar de atajar, eh, frenar, combatir y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Magistrada, ¿nos puede explicar cómo es el procedimiento? Es decir, una persona, una mujer que aspira a ser, no sé, presidenta municipal, eh, en el proceso sufre de algún tipo de este tipo de ataques, algún tipo de, de estos ataques, ¿Qué, ¿Qué es lo que debe hacer? Debe acudir a, a, al tribunal, debe acudir al instituto electoral. ¿Qué debe hacer y cuál es el procedimiento? Mira, lo primero que hay que hacer es acudir al instituto electoral correspondiente, sea nacional INE o sea local. O, instituto, por ejemplo, Instituto Electoral del Estado de Puebla. En todos los estados se llaman diferente y los denominamos de manera en, en conjunto como OPLES. Entonces va una persona, presenta una denuncia. Es una denuncia en donde eh, las instituciones hemos trabajado mucho en hacer, eh, en, en, en hacer pública eh, la forma en la que se debe denunciar. ¿Para qué? Para que esa persona no necesite necesariamente un abogado, ¿verdad? Porque, bueno, aparte de todo, pues también se vuelve caro y entonces se vuelve complejo. Lo primero que hace es presentar su denuncia el instituto correspondiente, sea el nacional o el local inicia la investigación correspondiente. Al momento en el que eh, concluye esa investigación, lo remite al Tribunal Electoral, en el caso del Nacional, a la Sala Regional Especializada y en el caso de los locales, a los tribunales electorales locales. Y un punto bien importante, Juan Carlos, que me parece que hay que resaltar, esta reforma nos permitió tanto a los órganos jurisdiccionales como a los órganos administrativos emitir medidas de protección para inhibir o para evitar que una mujer que está sufriendo un daño siga sufriendo un daño, es decir, incluso llegue a perder la vida. Entonces, esas medidas de protección sirven para proteger a esa, a esa mujer. Y bueno, también hay otras medidas que van protegiendo al proceso, ¿verdad? Okay. Eh, por supuesto que lo más importante es la vida. Si no tenemos vida, pues entonces es un poco complejo hacer sistemáticos los demás derechos. Pero eh, también tenemos esas medidas que nos permiten proteger al proceso. Dictamos esas medidas eh, cautelares, así se llaman. Medidas cautelares en donde tú me puedes decir, oye, es que me está violentando a partir de un Facebook. Y aquí está el screenshot del Facebook. Y entonces se ordena por parte de la autoridad administrativa, también lo podemos hacer nosotros en caso de urgencia, y le ordenamos o le pedimos que se baje esa publicación. ¿Por qué? Para que cese el efecto pernicioso, para que se detenga el daño que está haciendo. Y las medidas de protección tienen que ver directamente con la seguridad de la presunta víctima. ¿Qué tan difícil ha sido probar este tipo de casos? Porque han llegado, por ejemplo, asuntos a la sala superior del Tribunal Electoral donde es un tanto difícil acreditar que la persona a la que están eh, acusando sea realmente la responsable. Por ejemplo, un mensaje que se sube a redes sociales, acreditar que realmente el autor fue la persona a la que están acusando. Fíjate que... Eh, como todo proceso, pues necesita pruebas, ¿verdad? Porque si no, se vuelve muy complejo y rompemos otros principios. Pero me parece algo muy importante en lo que hemos avanzado en la materia electoral, ha sido en reducir el estándar de la, el estándar de la prueba. Es decir, calificamos las pruebas de manera distinta, en tratándose de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, de manera distinta a cuando lo hacemos dentro de otros tipo de procedimientos, esa es la primera. La segunda es la reversibilidad de la prueba. Es decir, ya no es obligatorio para esta víctima demostrar, porque yo puedo decir, es que Juan Carlos me dijo en una reunión de Cabildo, por ejemplo, que si yo no firmaba sus estados financieros me iba a mandar a balasear. ¿Y cómo lo pruebo si solamente es el dicho de él contra mi dicho? Entonces, en esa reversibilidad de la prueba es que Juan Carlos tiene la obligación de demostrar que no lo dijo. Es decir, vamos modificando el procedimiento para lograr que sea más fácil para las mujeres eh, demostrar este tipo de conductas. Y también como jueces podemos hacer requerimientos, podemos hacer solicitudes de informaciones, de periciales, podemos pedir ayuda a otras autoridades que nos permita recabar toda la información para poder llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Magistrado, usted tiene 22 años en la materia electoral y desde 2018 es integrante del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. ¿Nos puede comentar algunos casos que usted ha resuelto y que de cierta manera han sido complicados o, o que han sido... Eh, ¿Algún un ejemplo de cómo resolver? Fíjate que sí, llevo 22 años en la materia y he tenido asuntos muy, muy interesantes. Uno de ellos, me recuerdo, eh, recuerdo a todos, pero bueno, uno de ellos, eh, previo a que existiera reforma, en un espacio de una sesión de cómputo, se empezaron a pelear entre dos representantes, un hombre y una mujer. Estaban discutiendo de unas actas, de unos papeles, y de repente la discusión se salió de control. El caso es que le dijo que estaba mal atendida sexualmente, que seguramente necesita un psicólogo, y obviamente vamos entendiendo las reacciones de las mujeres, porque si tú y yo estamos platicando de papeles, pues obviamente de entrada, si tú me dices algo que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pues romperás, ¿verdad? Eh, pues mi seguridad respecto a lo que estamos haciendo. Y en aquel momento eh, ese, ese personaje era muy interesante porque ya había sido diputado electo. O sea, estaba fungiendo como representante, pero ya era un diputado electo. Y cuando yo resolví el asunto, era el presidente de la mesa directiva del Congreso de mi estado. Entonces fue un asunto muy interesante, a mí me parece, de los más interesantes y de los primeros que resolví. Y otro que también resultó muy interesante fue de una regidora indígena, porque también hay que decirlo, la violencia política en contra de las mujeres no es lo mismo ejercerla sobre mujeres que vivimos en la ciudad, sobre mujeres que son indígenas, sobre mujeres que tienen algún otro tipo de interseccionalidad, que son madres solteras que a lo mejor eh, pues tienen algún tipo de discapacidad. Es completamente diferente la perspectiva que debemos utilizar, perspectiva de género, perspectiva intercultural, muchos tipos de situaciones. Y en ese caso esa regidora además era indígena. Tú te imaginas que era un municipio en donde en, en, en Puebla son 217 municipios los que tenemos. Y uno de ellos es, es ese, era indígena. Y esta mujer tenía que caminar dos horas, cuatro horas, perdón, para llegar al siguiente pueblo, tomar el camión y poder llegar a Puebla para verme. Y cuando ella llegaba me decía, magistrada, porque veía que empezaban a tomar fotos por este principio de máxima publicidad, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Y me decía, magistrada, por favor, lo único que te pido es que no vayas a subir nada porque él se va a dar cuenta que estoy aquí. Y yo desde ahí me daba cuenta. De la angustia que sufría esa regidora. Además, me decía: además, mis hijos trabajan con él. Entonces. Se, se empiezan a volver situaciones más complejas, en donde vamos acompañando a estas víctimas, ¿verdad? Porque pues nosotros desde la comunidad de nuestros escritorios sería muy fácil sancionar si yo no voy a ir a vivir al municipio, ¿verdad? Pero la señora sí va a vivir ahí. Entonces tenemos que caminar de manera cuidadosa y de manera conjunta con las víctimas para poder hacer el menor daño posible y decir el derecho, es decir... Hacer sentencias que puedan ser reales y ejecutables. En aquel momento determinamos violencia política en contra de las mujeres en razón de género. También lo que hicimos fue ordenarle que le pagaran las dietas que ya no le había pagado y eh, lo metimos al catálogo de sujetos sancionados, lo que generó que no pudiera reelegirse. Él buscaba eh, una reelección y a partir de este catálogo es que ya no pudo hacerlo. ¿Qué tan difícil ha sido que se cumplan las sentencias? Pues a partir de que somos los propios órganos los que nos encargamos de que se cumplan, me parece a mí que el caminar o el pesar para las víctimas es menor. Eh, cuando yo como presidenta eh, ejecuté una resolución, llegué a detener a un presidente municipal por no querer ejecutar mi sentencia. Entonces me parece que es una muestra de que los tribunales electorales... De todas las entidades federativas y los nacionales estamos comprometidos con las mujeres y con la ejecución de nuestras sentencias. Magistrada, ¿cuáles son los retos que tiene el país en cuanto a esta violencia política en razón de género? A mí me parece que la conciencia. ¿verdad? El romper los estereotipos, el caminar de manera conjunta hombres y mujeres y el entender que la visión de las mujeres es fundamental dentro de la vida política. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder tener este equilibrio. Entonces me parece que el reto es caminar juntos y caminar sin violencia entender, porque muchas veces no entienden que están violentando a las mujeres. Me parece que la concientización, la capacitación, el acercarnos a las instituciones y las instituciones acercarnos a la ciudadanía para poder llevar el mensaje de qué es lo que no se debe hacer. ¿Usted sugeriría alguna modificación a la ley? Mira, por ejemplo, en Puebla es muy interesante para el proceso electoral ordinario anterior. Uno de los requisitos que puso el Instituto Electoral del Estado fue que se tomara por parte de los candidatos hombres y mujeres cursos de eh, violencia política en razón de género. Entonces, me parece que en esa medida es que vamos avanzando. Colocarlo en la ley, a mí me parece que ya está. ¿Por qué? Pues porque la ley nos obliga a todas las instituciones, a los partidos políticos y a los ciudadanos. Me parece que más bien el reto será llegar a la ciudadanía y hacer que la ciudadanía entienda que necesitamos de todas y de todos para poder abatir este, este tipo de circunstancias. ¿En qué podrían ayudar los medios de, comunica de comunicación, por ejemplo, el canal del Poder Judicial de la Federación? ¿En qué podrían ayudar para combatir este fenómeno. Mira, a mí me parece también que hemos avanzado mucho. Los medios están muy, muy comprometidos en aprender, en reaprender, porque esa es la realidad. Todos nos deconstruimos para reaprender y poder lograr un lenguaje incluyente, ¿verdad? No es lo mismo decir eh, en, una, en una columna o en un cintillo, ¿verdad?, que la mataron por usar una faldita. Eso es un tema estereotipado. Mejor digamos que hubo un feminicidio y pongamos atención a lo importante. Lo importante no es cómo las mujeres nos vestimos o cómo las mujeres nos comportamos. Lo importante es que debemos respetar a las mujeres porque son parte de la sociedad. ¿Algo más que desea agregar? Pues agradecer infinitamente a ustedes esta posibilidad de estar aquí. Agradecer a la presidenta Amhak a la magistrada Emilia, agradecer a TERM, a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y a su presidenta Irina Cervantes Bravo. Y con esto pongo en evidencia que las mujeres vamos avanzando y que sepa la ciudadanía que los tribunales electorales del país... Y de la Federación estamos listos y estamos preparados para este proceso electoral que se avecina y que vamos a defender y proteger los derechos políticos electorales de todas las candidatas y de quienes ya están ejerciendo el cargo. Magistrada, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Así concluimos este espacio del canal del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención.